Mira, lo primero que los 9 millones de hondureños debemos de tener conciencia es que la presidenta recibe un país absolutamente saqueado, saqueado por doquier. Donde pones el pie, hay un saqueo. Lo primero es documentar ese saqueo y exponer en los próximos 30 días cómo cada secretaría, cada cartera ministerial, cada dirección, fíjate bien, fue encontrada. Aquí los hondureños ya no podemos seguir ocultando ni apañándole al pícaro nada. Porque eso le va a permitir un antes y un después. Mira, no podemos pedirle orden a la presidenta en 100 días cuando tenemos 12 años de desorden sistematizado. No podemos pedirle riqueza y prosperidad cuando tenemos 12 años de estar sujetados a pésimas políticas públicas. Fíjate bien, a ley de secretos, a malos manejos del presupuesto general de la República y pésimas inversiones o inversiones inexistentes. Porque si tú me preguntas a mí, y me imagino que esa es la gran pregunta de la presidenta en este momento, esos 20 mil millones de dólares de deuda externa, ¿en dónde están invertidos? ¿Qué se compraron? ¿Dónde está el chillo? Porque cuando tú en tu casa compras algo y dices que estás endeudado, tú miras lo que, por qué estás endeudado. Pero en Honduras no, yo no miro en qué estamos endeudados. Aeropuerto de tercera, quinta categoría, de arrabal de barrio, que ni siquiera está terminado. La red, ¿cómo se llama?, de carreteras, que no está ni siquiera en un 50% en un buen estado. Ni siquiera nos podemos comparar con Nicaragua o con El Salvador. El sistema de salud absolutamente colapsado. Aquí no se construyeron nuevos hospitales. En la cabeza de Valdías, que decía que iban a haber cuántos, 90 y tantos hospitales. Entonces, ¿dónde está el dinero por el cual se endeudó tanto al Estado de Honduras? Esa es la gran pregunta. Lógicamente, ella como nueva administradora del Estado está sumamente preocupada porque anda buscando los dineros. ¿Dónde están los dineros de esos empréstitos? Entonces, simple y sencillamente tenemos que ser conscientes y dar un compás de espera para ver cómo va asentando, cómo va ordenando la casa, cómo va ordenando las finanzas del Estado, cómo va reorientando los recursos para que sean más efectivos.